que lluevan las fotitos. Ay, ahí están llegando, mirá. Guadalupe de Villa del Parque, mirá, la morisqueta. Escribiendo. Ahí dice 100. Está esperando los 100. Muy sí. Bien, gran Guada. Festejo, gran. Lucero. Lucero. Mirá, nos dibujó Emi. Nuria Maga. Qué hermoso, me hizo, me hizo con el pirincho. Con los 100. Y con la vincha del 100. Ay, qué hermoso, Lucero. Gracias. Nayara Celeste y Tiago de Tablada. Señalando los tres a la vez. Todos juntos la tarea. Excelente. La actividad. Muy divertido. Octavio también. Octavio hizo todas las actividades, Octavio. A full Octavio hoy, ¿eh? Muy concentrado. Pompeyo. De Barraca, sugerencia para las colecciones. Sí, ¿qué dice? Con forma de figuras geométricas. Mira qué bueno. Objetos con forma de figuras geométricas. Me encantó. Es una buena idea. Bien, me gusta. Victoria. Muy bien, que sí, que no, ¿cómo lo encontró? La nubia lluviosa que puso ahí. De San, Ciudad de San Juan. Muy bien. ¡Ay, ay, qué emoción! Y ahora sí, llegó el momento esperado, el más esperado de la televisión argentina y de todos los chicos de primer grado. Sin duda, ¿cuál es, Emiliano? Vamos a llegar a los 100 botones hoy en vivo y en directo. Se cierra una colección. ¡Qué emoción! Pero antes le pedimos a los chicos y a las chicas que están en casa que nos envíen las sugerencias para las próximas colecciones. ¿Qué cuáles son? ¿Qué vamos a coleccionar? Todavía no lo sabemos. ¡Qué intriga! Ya tuvimos una, tendremos más. A ver, tenemos acá de... Colección de piedras. Dice Fiore. Me piedras. Gusta Fiore, me gusta tu buzo. Ahora también. Ahora anoto todo. Alma dice colección de caracoles. Muy bien. Piedras, caracoles y habían dicho antes formas geométricas. Quinti propone colección de piedras. Colección de piedras, caracoles. Figuras geométricas, cosas con forma de figuras geométricas. Isabela de Caballito. Vayamos anotando porque no me voy a acordar, Muñecas. Colección de muñecas. Yo tengo un montón. Voy a anotar. Bien, podés aportar. Octavio. ¿Qué tapitas? Ay, Octavio, ¿sabés que ya coleccionamos tapitas? Ay, pero Octavio hizo el perro. Hizo el perro. ¿Qué hice para las sugerencias? Hermoso. Qué hermoso. Después, a ver, Eva propone coleccionar monedas. Y después nos compramos un helado de frutilla. Ya. Helado de frutilla. Ya. Mirá lo que hiciste, Eva. ¡Ay! Ahora volvió el helado de frutilla. Sí, bueno, entonces ayúdenme. Teníamos. Sí. Muñecas. Puse muñecas. Piedras. Caracoles. Monedas. ¡Qué lindo! ¿Cuántas propuestas? Monedas y objetos. Había una más. Objetos con formas geométricas. Así es. Pongo formas geométricas y nos acordamos que son cosas, objetos con formas geométricas. Perfecto. Bien, bueno, tenemos bastante. Pero ahí, piedras ya tiene un voto. ¿Ya tiene un voto? Sí, porque vino dos veces. Ay, ay, ay. ¿Dos veces? No, me choqué con el que no veo con esto del cierre. Muy bien, ahí va. Le pongo un voto más a piedras porque nos las dijeron dos veces. Claro. Acá los chicos y las chicas ya pueden votar, ¿no? Claro, pueden empezar una votación, pueden seguir sugiriéndonos cosas o votar por estas que ya tenemos. Claro, si les gustó alguna de estas, pueden decir de vuelta piedras. Momento de torre de control, me dicen que llegó una sugerencia más. Llegó, opa. Llegó. Me voy acercando. Es? Tiene que llegar, tiene que llegar en breve. ¡Ahí la veo! ¡Ahí la veo! ¡Está! ¡Ahí llega, ahí llega! Esa es la cuenta, pero dice que se pueden coleccionar lápices viejos. ¡Lisandro! ¡Ah, me encantó! Y ahí tenemos la cuenta, claro, porque ayer teníamos 88 botones y le agregamos 5. Y acá dice que son 95 botones y que nos faltan 5 botones para llegar al 100. ¡Ay, pero me gusta la de lápices viejos! Muy bien, Lisandro, me encanta esa colección. Me encanta. Bien, ya noté, lápices viejos. Bueno, y seguimos con las cuentas. A ver. Anita de Almagro también nos dice que estamos en los 95 botones. Ay, hoy, me encanta porque nos muestra el cuaderno. 88 más 7, 95 en su cuaderno. Y dice, amo. ¿Sí? Guadalupe de Mendoza. Que me ama a mí. Seguramente decía eso de mí. Guadalupe, mira, en su pizarrón. Sí. 87 más 7, 90, 88 más 7, 95. Y después dice que 100 menos 95 es igual a 5. Hoy tenemos que poner 5 botones. O sea que tenemos que conseguir 5 botones para llegar a 100. A ver. Luji de San Juan. Sí, pizarrón. Hizo la cuenta, ¿no? Sí, pizarrón también. 88 más 7 igual 95. ¿Qué dice Nuria de sus alumnos de primer grado? No puedo creer las cuentas que están haciendo. Espectacular primer grado. ¡Qué bien! Más Emiliano. Ahí va. Acá estoy, sí. Yo voy y vengo. Hermosos movimientos. Todo
bueno. Festejan. Qué bien, lápices viejos, esa última sugerencia. Lápices viejos la agregué, me encanta la sugerencia, me gusta mucho caracoles, me gusta mucho la de los objetos con formas geométricas. Estoy pensando cuáles puede ser qué, por ejemplo, una pelota. Una pelota. La caja del regalo para mi mamá. La caja del regalo. Ay, pero se lo tengo que regalar. Algo. Y ya dos cosas y ya no coleccionamos más. No. Bueno, vamos con lo importante. Vamos con lo importante. Acá los chicos y las chicas nos habían dicho que 8 más 7 es igual a 95. ¡Ay, qué emoción! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. 95. Bien. Ahí llegó la pulguita está presente. Perfecto. Y bien. Hay que poner 5 botones. Entonces nos faltan 5 botones para llegar al 100 acá. Emi me llenó de cosas de para festejar. Yo quiero. Mira, ahí está. No sé cuál elegir. ¡Ah, ya! Todo, todo. Así. Yo me pongo, pero yo quiero contarlas. Primero me la voy a sacar. Pero, mira, quiero que lo contemos. Primero agreguemos, ¿tenemos 5 botones? ¿Tenemos 5 botones? A ver. Conseguimos 4, no llegamos. A ver. No importa, yo hoy me saco los botones no, de la camisa. Creo quiero que no va a hacer falta. A ver. Esperá. Ahí está. A ver qué traje. A ver. A ver. 95, 96. 97. No, 98. 98. 99. 100. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, voy a salir de acá. ¿Qué dice? Ay, para quiero todo. Dedicar estos 100 botones para a todos los chicos y chicas de primer grado. ¿Qué tanto nos han ayudado con las cuentas? Espera, ¿será que Nuria dice que no? No sé por qué. No. ¿Cómo que no? Momento. ¡Tira la cara de botón! No. ¿Eh? Se arruinó momento. Todo el festejo. ¿Qué pasó? No. Perfecto. Estoy muy feliz que llegamos a los 100. Ahora, yo quiero confirmar que haya 100, porque esta lata varias veces se cayó al piso. Yo lo vi cuando juntamos todo para irnos rápido, limpiamos para que limpien botón acá con la botón aula. Con alcohol. Mirá lo que voy a decir. Llamemos al escribano Prato Murfich. ¡Ay, te acordás! Se cayeron las sotas ahí. Pa. Se me cayó el DNI. Ahí está. Bueno, muy entonces, bien. Quiero que confirmemos que hay 100. Vamos a contar todo dónde está el escribano. Llamemos al escribano. Desde su casa, el escribano. Bueno, acá llegó el escribano. ¿Cómo hacemos para contar estos 100 botones, Maga? Son un montón. Bueno. Que venga la pulga y cuente, yo ya estoy cansado. No, pero no se vaya. Vamos a buscar una manera de contar. Hace mucho, cuando empezamos a coleccionar las tapitas, sí, habíamos dicho que había que organizarse para contar. Y los habíamos separado, ¿se acuerdan? Cierto. Y habíamos puesto como filitas para contar. Lo que yo les propongo hoy para que contemos más rápido, sí, porque si no vamos a estar hasta mañana o pasado. Cortando. Están pasando. Yo igual ya organicé todo el festejo acá, ¿eh? Mira, bien. Yo ya estoy organizadísima, porque confío plenamente en que vamos a llegar a los 100. A ya ver, está todo listo. Maga, si te animas. Armemos, me gusta la actitud. Armemos grupitos de 10 botones y después contamos de a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, entonces tenemos grupitos de a 10. Cada uno, vos armás el tuyo. Yo voy a contar así, miren, de a 2 voy a ir. A ver. 2, 4, no hay apuro, Maga, ¿eh? 6, 8, 10. Me gustó la forma que eligió Emi para contar. Es otra manera de contar. En vez de a 1, de a 2 contar. Voy a probar si, para hacerlo de nuevo yo, voy a hacer mi grupito de 10 contando como vos. Dale. 2, 4, 6, 8, 10. Alto. Si acá tenemos 10. Sí. Y acá tenemos 10. Sí. ¿Ya cuántos tenemos? 20. Bien. ¿Más 10? 30. 30. Bien. Tengo otra idea. A ver, dale. 30. Yo sé que 5 más 5 es 10. Sí. Voy a separar dos grupitos de 5 botones. Bueno, está bien. A ver. 5 ahí, 5 acá. Y son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ah, mirá, este estaba pegado. ¿Ves que hay que contar? 10. Ay, empiezo a tener miedo. Ojo. Llegaremos. Entonces tenemos, ayúdenme. Esta es una manera también interesante para practicar contar de 10 en 10. Mirá, 10. 20. 30. 40. Ya tenemos 40. Vamos bien. Me estoy asustando. Sí, yo también. ¿Hacés tu grupito de 10? No parece que haya 60 botones ahí. Yo sé que 6 más 4... ¡Ay, qué manera difícil de contar! ¡Es 10! Bueno, pero dale. Los chicos y las chicas lo van a poder ayúdenlo, hacer. Mira, dale. Primero hago 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le agrego 4. 1, 2, 3,
4. Buenísimo, entonces ahí tenés 10. Sí. En casa nos acompañan, va. Tenemos ya todos estos grupitos de 10. 10. 20. 30. 40. 50. Bien, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces. 2, 4, 6, 8, 10. Bien, ahí 60. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70. Vamos, Maga. A ver, el más grande este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80, ¿no? 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Conté mal. 10, 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¡Ay, ay, ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. ¡Y ahora! ¡Llegó el momento! Acá tiene que haber 10 para llegar a 100. Por supuesto. Voy a contar. Prepárate, ¿eh? Ahí está. Voy a contar. 1. Sí. 2. Tiene que haber 10 para llegar a 100. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Se los dije. Esta caja se cayó 20 veces al piso. No, hay 99 botones. No. 99 botones. Pero si lo hicimos todo bien, los chicos y las chicas nos ayudaron a contar. Sí, ya sé, ellos contaron bien, pero acá se cayó 20 veces la caja. Yo estuve juntando botones del piso cada 2x3. ¡Una ayuda! ¡Una ayuda de algún lado! A ver, todos pensemos en un botón que llegue. Todos los chicos y las chicas a la vez pensamos que aparezca un botón. Que aparezca un botón, pero ¿de dónde van a llover botones? No sé, todo puede suceder. Que lluevan botones de novela. No sé. Me parece que sí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Me parezco todo! ¡Ay, me cayó el uno! ¡Mirá! ¡No! ¡Llegamos a los 100! ¡Llegamos a los 100! ¡A los 100! ¡Tremendo! ¡Espectacular! ¡No tiene botones! ¡Voy a meter todos los 100 botones en la lata! Y ahora sí, la colección está completa. ¡Metelo! ¡Llegamos a los 10! ¡Ay, qué razón! ¡Y nos caen zanahorias que suenan! ¿Dónde está mi medalla de collar? ¡Ataca! Ahora sí te festejo con todo. ¡Ataca, ataca el cotillo! ¡Se revientan los globos! ¡Pero! ¡Quiero agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡Les quiero dar algo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Para! ¡Ay, me lo reventó en el oído! ¡Les quiero dar algo! ¡Basta! ¡Emi! ¡Por favor, para! ¡Basta! ¡Basta de reventar globos! Ay, ¿qué tenés para es darnos? Es terrible este festejo. Vení, Emi. No. No vas a recibir, no vas a recibir tu botón de oro. Pará, bájame el botón de la lata, que es un poco incómodo. Ahí está. Bueno, por el esfuerzo, la constancia. ¡Sí! La matemática. Bien. Y el conteo. Para todos los chicos y las chicas. ¡Bravo! De toda la Argentina. ¡Le voy a dar a Magalí su botón de oro! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Abrazo codo, codito! ¡Y ahora sí! ¡No se lo merece! ¡No se lo merece! ¡Se pasa por el medio de la cámara! ¡Hace todo lo que no debe! ¡Pero igual! ¡Se lo queremos! ¡Y consiguió muchos botones! ¡Este botón de oro es para Emiliano! ¡Bien! ¡No! ¡Tenemos!
Los chicos y las chicas de primer grado están festejando con nosotros. ¡Mirá, mamá! ¡Mirá! ¡Lili, lo conseguiste con el botón de oro! Este botón se lo damos a... Se lo voy a dar a los chicos y a las chicas de primer ahí grado. Ahí está, poneles el botón. Ahí está, muy ¿acá? Bien. ¡Y no! ¡No! ¡No! No lo vi venir. Vemos a los avísenme, chicos. Avísenme. Vemos a los chicos y a las chicas que festejan. ¡Llegamos no. a los 100! ¡Ay, mira, Alma! ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Qué bien! ¡Tenemos uno más! ¡Octavio! Estuvo preparando su 100. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! ¡Qué, qué emoción, eh! ¡Qué emoción llegar a los 100 en la colección! Uy, ¡qué botón, botón gigante! Yo quisiera saber a quién pertenece este ¿de botón qué camisa que este botón? Acá en la televisión pública hay muchas cosas. ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias qué por hermoso esto. Está ese botón gigante! ¡Me encanta! ¿Podemos hacer una foto con el botón gigante? ¡Ay, es verdad! ¡Foto del botón! Pero ¡nos tenemos que ir! ¡No! ¡Hacemos la foto, vamos! Bueno, Sol nos hace la foto igual. ¡En casa también! ¡Una foto! ¡La estaban dibujando la foto! ¡Hermosa foto! ¡Mirá qué buena foto! ¡Me encantó! Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Que tengan un hermoso fin de semana, chicos y chicas de primer grado. A ver, repasemos lo que hicimos hoy. Llegamos a... ¡Ay! ¡Sí! Llegamos a los 100. Tuvimos el cancionero y aprendimos la canción Que Llueva. Y aprendimos a ordenar las partes de la canción. Seguimos trabajando con las formas geométricas y también conocimos al gato de los Andes. De los Andinos. Andinos. Y hablamos de los secretos. Y de los guardas secretos. ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo de que suene el globo. Y les pedimos a los chicos y a las chicas que... Bueno, chao. Chao. Un fin de semana largo. Nos vemos el lunes a las 14, como todas las tardes en el aula de primer grado. Chao. Entre el cielo y el mar, para encontrarlo yo tengo un velero que se llama Gaucho y está por zarpar. La vuelta en cuento, con aventurero. La vuelta en cuento, soy gran capitán. La vuelta en cuento, dibujo en las olas historias que vienen. Historias que van y vienen, historias que vienen y van. La leyenda del perro pulgoso. ¡Ah, Cata! Esas estrellas que ves ahí forman una constelación que se llama la Cruz del Sur. ¿Ves la que está en la punta? Bueno, esa señala el polo. ¿Qué pasa, Boris? Boris, tenés pulgas. Eso me recuerda a una historia. Vení, Cata, dame la mano. Ah, hace muchos años conocí a un perro muy especial. El famoso perro pulgoso. Boris, no pongas esa cara. Que las pulgas de este perro son muy especiales. A ver. ¡Manos! ¡Ojos! ¡Transportémonos! En un atardecer de otoño, en el barrio del Tropezón... ¡Fuera! ¡Fuera de acá, perro pulgoso! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera de acá, perro pulgoso! ¡Perrito, vení!
¡Perrito, vení! No tengas miedo, somos tus amigos. ¿Viste, Boris, qué hermoso que es? ¡Quiere que lo sigamos! ¡Vamos! Tengo un hambre. Me encantaría comer un asado de los que hace papá. Ah, sí, tu papá hace unos asados riquísimos. Pero veamos qué podemos encontrar acá. ¡Qué magnífico lugar! Gracias, amigo. ¡Sí! ¡Y ahora a comer! ¡Qué rico! ¿Escuchaste, abuelo? ¡Me copió! ¡Sos muy inteligente vos! ¡Albatros! ¡Uy, llueve! ¡Boris! Quizás se fue a dar una vuelta. ¡Boris! 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 Vamos, Cata, hay que resguardarse. ¡Cata! Yo vengo, capitán. Voy a buscar a Boris. ¡Boris! 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 ¿A dónde está? Él es Boris, el mejor amigo de Cata y el marinero más quejoso que yo haya conocido. Y él es nuestro nuevo amigo, pero no sabemos su nombre. ¿No tenés nombre, perrito? Y ellos son José y Ana. Hecha las presentaciones, vuelvo a la música. ¡Dale, Boris! ¡Ese es Boris! ¡Sos un copión! ¡Abu! ¡Abu, tengo sueño!
Vení para acá, pequeñita. ¿Vos? Vení vos también. Fue una noche muy larga y con muchas aventuras. Llegó la hora de dormir. Vengan que les preparo una cama. Gracias, Ana. Este perro es tan bueno. ¿Puede quedarse con nosotros? Claro que puede quedarse. Donde comen dos, comen tres. Tenemos que ponerle un nombre. Y quitarle las pulgas. ¿Querés que te saquemos las pulgas? Pero ahora es muy tarde, hay que dormir. Mañana te las sacamos. Pobrecito, no aguanta más. Buah. Voy a buscar el sol de noche. ¿Te gusta Ludovico? Sí. ¿Y a vos? No le gusta. ¿Y Panza? ¿Dersu? Dersu, entonces. Ahora que tenés nombre, vamos a sacar esas pulgas. Le van a sacar las pulgas, Boris. Mirá. ¿Cuántas? Tiene cientos. Miles. Boris, ¿ves lo mismo que yo? Vení, Dersu, que no terminamos. ¿José? ¿Qué es esto? Eso es... ¿oro? Les dije que nuestro nuevo amigo era un perro muy especial, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Y desde aquel día, en el tropezón, ningún perro tiene pulgas. Todos despulgan a sus perros con la esperanza de que se conviertan en pepitas de oro. Nada, Boris, no tenés ni una sola pulga. ¿Qué hacen? Buscaba pulgas, abuelo. Nunca se sabe. Mirá si cuando encontremos el albatros tendremos que comprarle velas nuevas. Voy a revelarles un gran secreto milenario. Pero antes observemos una ciudad cualquiera. Animales de toda la raza sufren de una enfermedad terrible y altamente contagiosa. Se llama estrés. En medio de este corre-corre, las vacas parecen ser las únicas no contagiadas. Y este es su secreto. Yoga para niños. Balanceada. Hola chicos, hola chicas. Hoy es un perfecto día para practicar yoga. Acompáñenme. Para que Flora logre cruzar el tronco, vamos a practicar con ella la secuencia del equilibrio. Ponte de pie sin zapatos en un lugar donde no choques con nada. Párate con los pies juntos, bien estirado y firme. Mira hacia el frente dejando los brazos a los costados y los hombros atrás y abajo para abrir el pecho. En esta postura que es la montaña,
Inhala por la nariz levantando los brazos. Y al sacar el aire, dóblate como una pinza, hasta apoyar tus manos en el suelo. Camina con los pies hacia atrás hasta que las piernas te queden estiradas y la espalda recta como una tabla. Mantén los brazos bien firmes y estirados, fijándote que tus muñecas estén justo debajo de tus hombros. Apóyate firme en los dedos de los pies, quedando así en la postura de la tabla. Mira hacia el frente. Todo tu cuerpo está recto y alineado como una tabla. Respira un momento más. Al inhalar, camina con tus pies de vuelta hacia tus manos, volviendo a la postura de la pinza. Toma aire y despacio vas subiendo para quedar en la postura de la montaña. ¿Cómo están? Muy difícil. Entonces podemos continuar con la postura del cóndor polluelo. Para hacer esta postura, debes volver a la tabla. Para esto, recuerda que tus piernas y brazos estén bien estirados. Tus manos bajo los hombros, los dedos de los pies firmes sobre el suelo. Ahora lleva una rodilla al suelo. Apóyate en la mano del lado de tu rodilla apoyada y levanta el brazo contrario hacia arriba. Mantén la pierna estirada con la planta del pie apoyada en el piso y bien firme. Tu cuerpo debe girar hacia el lado de tu brazo levantado. Estira tu mano al cielo. Tus dedos son las plumas del cóndor polluelo. Trata de mirar tu mano que está arriba. El polluelo todavía no puede volar. Debe practicar el equilibrio antes de lanzarse al vacío. Baja tu brazo y probemos el otro lado. Vuelve a la posición de la tabla y lleva ahora la otra rodilla al suelo. Con la rodilla apoyada y tu otra pierna bien estirada, levanta el brazo del lado de la pierna estirada al cielo. Como el alita de un cóndor polluelo que está aprendiendo a volar. Al tener la rodilla en el piso puedes controlar mejor el equilibrio y prepararte para alzar el vuelo. Fue muy difícil la postura del cóndor polluelo. Y eso que no hemos hecho la del cóndor. Entonces estás listo para la postura del cóndor. Vuelve a la tabla y apóyate sobre una mano. Mientras despegas la otra mano del piso, gira el cuerpo para que quede apuntando hacia el frente. Si puedes, apoya el pie de la pierna de arriba sobre el pie que toca el piso. Respira controlando el equilibrio y despacito levanta la mano hacia el cielo, como la enorme ala del cóndor. Respira profundo para mantener el equilibrio. Eso es. Ahora cambiamos de lado. Vuelve a la posición de la tabla y te giras apoyándote sobre tu otra mano, mientras despegas con tu gran ala del piso. Cuando estés listo, levanta tu ala para despegar el vuelo. Disfruta tu vuelo por el aire. El cóndor es un pájaro majestuoso y logra volar por las cumbres más altas de las montañas. Practicando esta postura lograrás la fuerza y el control del cóndor. ¿Recuerdas las posturas que hicimos hoy? Vamos a ver. Pinza. Tabla. Cóndor polluelo. Cóndor. Muy bien. Ahora vamos a imaginar que estamos en la selva. Siéntate muy cómodo y respira tranquilamente sin esfuerzo. Estás rodeado de árboles muy grandes con hojas de muchos tonos de verde. La temperatura es muy agradable y la humedad te trae aromas frutales, frescos y sabrosos. Escuchas entre los árboles el canto de las aves y sientes cómo una suave brisa te refresca. El sol calienta tu cuerpo. Ves el cielo a través de los árboles. Es azul transparente. Todo es hermoso, cálido y armónico. Te sientes muy feliz en este momento en medio de la naturaleza. ¿Y Flora? ¿Podrá cruzar el tronco?
que tus sentimientos, como el amor, son importantes y le hacen bien al mundo.